Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de las elecciones europeas que se celebran este próximo domingo 25 de mayo y para ello tenemos a doña Isabel Saavedra, candidata de Izquierda Unida al Parlamento Europeo. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se está desarrollando, doña Isabel, la campaña electoral en esta recta final? Pues por parte de Izquierda Unida con muchísima ilusión. Estamos intentando llegar a la máxima gente posible porque nosotros carecemos pues, de esos medios tradicionales que tanto están apoyando a los partidos más asentados, ¿no?, en las instituciones. Y con mucha ilusión decía porque sobre todo entendemos que son unas elecciones en las que nos jugamos muchísimo, pero también en las que es muy necesaria la participación. Se están escuchando encuestas o leyendo encuestas en las que se habla de más de un 60% de abstención y además es un mensaje que se va repitiendo de tal manera que parece que lo que se quiere, como decía antes, por algunos de esos partidos que ya están establecidos, es que la gente no vaya a votar. Y yo insisto, todo lo que se decide en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, luego afecta y mucho, sobre todo a Canarias, ¿no?, que es región ultraperiférica. Entonces, por supuesto que animar a la gente que vaya a votar, animar a la gente que vaya a votar por Izquierda Unida, porque consideramos que es la única alternativa ahora mismo capaz de hacer frente pues, a los dos partidos que están en el Parlamento Europeo aprobando una serie de medidas que nosotros consideramos que son contraproducentes para la ciudadanía y, por supuesto, en contra del Coalición Canaria, que además es un partido que se presenta en una coalición absolutamente interesada, pero que probablemente, según las encuestas, no va a sacar ningún eurodiputado y, por el contrario, todos esos votos pues, van a ir a parar a eurodiputados catalanes y vascos que, desde luego, no están por la labor ni siquiera de apoyar un referéndum en contra del petróleo, como se ha visto últimamente. Otro tema importante. ¿Cómo se presenta en esta campaña frente a las demás formaciones de Izquierda Unida? Porque supongo que compartirán en ese programa electoral aspectos que son parecidos o similares con otras formaciones de izquierda. Sí, bueno, hay 39 partidos políticos que concurren a estas elecciones y entre esos 39 efectivamente hay muchos partidos que se pueden considerar de izquierda, pero sin embargo nosotros desde Izquierda Unida estamos planteando que somos la única organización que además ha sido capaz de aunar a 12 partidos políticos en todo el Estado español, es decir, nosotros somos una coalición de izquierdas formada por gente además que ha estado trabajando en las calles con las personas, en las luchas sindicales, en los movimientos sociales, en las mareas y creemos que somos la única capaz, como decía antes, de enfrentarnos a las medidas de la Troika, porque además ya tenemos la experiencia de haber estado con dos eurodiputados en el Parlamento Europeo, por tanto sabemos de qué estamos hablando. Billy Mayer, nuestro eurodiputado, ha planteado 800 preguntas parlamentarias en el Parlamento Europeo, ha hecho la misma labor que habrían hecho 20 eurodiputados del PSOE o 23, si no recuerdo mal, del Partido Popular, y entonces esto significa pues, que también tenemos realmente pues, una experiencia política, sabemos cómo hacer las cosas y por tanto entendemos que somos capaces, ¿no?, de ofrecer pues, esa confianza que la gente tanto necesita ahora mismo, tal y como estamos viviendo una situación en la que todo es para los mercados, para salvar a la banca y por el contrario, pues a la gente, a la ciudadanía, a las familias, se las está dejando en la estacada, ¿no? Es curioso cómo vamos escuchando también ese mensaje de que empezamos a recuperarnos y yo siempre digo, se estarán recuperando ellos, ¿no? Se estarán recuperando las empresas del IBEX 35, se estará recuperando el señor Botín, porque desde luego tú ves a las familias en las calles, hablas con ellos, yo he estado este fin de semana en los mercadillos, ¿no?, que es allí donde más o menos ves el pulso de la gente, de lo que está viviendo y es una situación muy complicada, ¿no? La gente no ve ningún futuro, no ve ningún una salida. Por tanto, yo creo que hay que dar un vuelco electoral y para eso necesitamos ir todos y todas a votar. ¿Percibes que la ciudadanía tiene información sobre lo que se va a votar el próximo 25 de mayo? ¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Canarias y para España?
Creo que no, creo que ha habido una irresponsabilidad grande por parte de las instituciones, en este caso del gobierno, de haber explicado efectivamente con un mínimo de antelación ante qué elecciones nos encontrábamos. Hay muchísima gente que ni siquiera sabe que esto es una lista única, que son 54 personas que se eligen para ir al Parlamento Europeo a nivel de toda España. Es decir, no es como en otras ocasiones que tenemos que coger varias papeletas, es una única papeleta, y que además pues España es uno de los 28 países miembros en los que va a existir esta fiesta de la democracia, ¿no? Que es cualquier campaña electoral, y el día 25 de mayo, que es el próximo domingo, pues estarán abiertos los colegios electorales para que la gente decida su voto. Un voto que además, si no ejercemos, otros lo van a ejercer por nosotros, porque claro, el no votar a nadie significa que los que sí van a estar siendo elegidos, bueno, pues van a decidir y van a seguir decidiendo. Por tanto, insistir en la importancia de ir a votar, insistir en que nosotros somos dueños de nuestro futuro. Para nosotros la gente es la que tiene el poder, la que tiene que poner y quitar a representantes. En ningún caso podemos dejárselo a partidos que están en contra de la ciudadanía, como decía antes, y que lo que están haciendo es recortar en derechos, eliminar servicios públicos para poder pagar una deuda, porque recuerden ustedes que hay una modificación que se hizo del artículo 135 de la Constitución española, por el que lo importante en este país es pagar la deuda, y la deuda, entre otras, va a parar a la banca, sobre todo a la banca alemana y a la banca francesa, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que para poder pagar a la banca hay que eliminar de otro lado, ¿no? Entonces es el famoso austericidio al que se nos está sometiendo, con instrucciones que llegan de la Unión Europea, pero que están aplicando ahora mismo el gobierno del Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo, insisto, en que la gente se movilice, que vaya a votar, que esté ahí el 25 de mayo diciendo que nosotros y nosotras somos los que decidimos y no otros, ¿no? Y bueno, en esa estamos, en una campaña, ya digo, ilusionante, porque por parte de Izquierda Unida Los Verdes, nosotros vamos en coalición con Los Verdes, estamos haciendo, pues, sobre todo campaña con la gente. No estamos haciendo grandes mítines ni estamos haciendo grandes actos, porque nosotros no podemos hacerlo, pero sí estamos, pues eso, ¿no? Allí donde hay gente, allí vamos a explicarles cuál es nuestro programa, lo que pretendemos. Y se está hablando, Isabel, de lo que menos se habla de Europa, por lo menos el debate la semana pasada entre el PSOE y el Partido Popular, se hablaba más bien, bueno, se habló en clave nacional y el tú más y la herencia recibida. ¿Qué opina usted de esto? Sí, el debate del otro día dejó claro que aquí hay un problema para el año que viene, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista se están dando cuenta que esto va a ser un pulso importante para ver qué ocurrirá el próximo año, ¿no? Nosotros vamos por otro lado, estamos hablando de Europa y mucho. Nosotros llevamos un programa, que creo que hay otros partidos que ni siquiera tienen, en el que se presentan 148 medidas, ¿no?, divididas en distintos bloques, pero que además es un programa que se ha ido haciendo con la aportación de más de 2.000 personas, es decir, gente que ha querido participar, y se ha hecho una asamblea programática antes de empezar la campaña y se han aprobado las más propuestas y las más votadas, ¿no? Con esto quiero decir que nosotros vamos, como también decía antes, con una experiencia, con un balance, ¿no? Y yo creo que sí que hay que hablar en clave europea. Lo que pasa es que también es cierto que las políticas de la Unión Europea, pues claro, luego, como son tan importantes aquí sobre todo en Canarias y en el resto de España, por supuesto, pues claro, es muy fácil llevar el debate a qué está pasando ahora mismo en Canarias, porque el desempleo que hay ahora mismo en Canarias un poco se puede relacionar con las políticas que se han hecho en la Unión Europea. No es que se pueden, es que se deben relacionar, ¿no? Por eso nosotros decimos que nos parece que las políticas que se han hecho por parte de Coalición Canaria, en unos casos con el Partido Popular y en otros con el Partido Socialista, porque han gobernado con ambos, han sido nefastas para la población canaria. Y lo digo porque ha habido una cantidad de fondos que se han recibido de la Unión Europea, porque para eso estamos también en la Unión Europea, ¿no? Para intentar eliminar la brecha de desigualdad que existe entre Canarias y otras regiones debido a la lejanía, debido al aislamiento, debido al coste del transporte, ¿no? Pues todas esas políticas que se han hecho, no sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero. Nosotros vamos a pedir una auditoría, si llegamos a gobernar, en la que se nos diga dónde ha ido a parar ese dinero, porque vemos que hay unas empresas o unas familias que tienen mucho en Canarias, ¿no?,
pero que son propietarias de mucho, y luego hay mucha gente que no tiene nada. Entonces, esto es lo que nos parece que ha sido una insensatez y que no se puede seguir permitiendo. Tenemos que cambiar esto de una vez, y además recuerden que estas elecciones, una vez se elijan a los representantes, van a estar 5 años en el poder. Es decir, que va a ser mucho tiempo y se va a seguir haciendo mucho daño. Nosotros proponemos ser la alternativa de izquierdas, de la verdadera izquierda, capaces de oponernos a esas medidas que, además, repito, el Partido Popular y el Partido Socialista en la Unión Europea, en el Parlamento en concreto, en el 73% de las veces han votado juntos a favor de medidas que han hecho muchísimo daño a la población. En ese tema de materia de empleo, ¿qué propuestas tiene Izquierda Unida? Nosotros llevamos una propuesta que es la de los sindicatos europeos, la Confederación de Sindicatos Europeos, que es la creación de 11 millones de empleos. ¿Con qué? Pues con unos planes de reestructuración y de inversión de una serie de fondos que sacaremos de una reestructuración fiscal. Es decir, lo que no se puede hacer de una reforma fiscal. ¿Para qué? Para que haya realmente justicia fiscal, porque entendemos que no existe. Ahora mismo en la Unión Europea existen, pues, grandes fortunas que no están siendo pues cargadas o gravadas desde el punto de vista impositivo. Nosotros proponemos un impuesto para las grandes fortunas. Proponemos también la desaparición de los paraísos fiscales, porque, claro, los paraísos fiscales están haciendo muchísimo daño a la economía del país, porque se saca el dinero para no tener que tributar, por ejemplo, en el caso de en España, ¿no? Y también proponemos la tasa Tobin, que es una tasa que grava las transacciones financieras, que además se había aprobado y que se ha suspendido su aplicación hasta el año 2016. Con lo cual, estamos viendo que no hay interés en que todo esto se ponga en marcha. Es una redistribución. Nosotros entendemos que el dinero no ha desaparecido, el dinero ha cambiado de manos, el dinero ha pasado, pues, a unas manos y se le ha quitado de las inversiones, como decía al principio, que se hacían anteriormente, ¿no? Que estábamos llegando, pues yo no digo a lo mejor al estado del bienestar, pero sí estábamos en un estado del medio estar, ¿no? Y ahora estamos destruyendo todo aquello que habíamos conseguido. Aquellas políticas sociales que se habían intentado, pues, poner en marcha de golpe y porrazo por culpa de, bueno, de esa crisis financiera, que a mí me gusta más denominar estafa, porque es una crisis realmente que es la de los bancos, ¿no? La de intentar salvar a los mercados, bueno, pues nos ha llevado a que de repente nos veamos atados de pies y manos, que los ayuntamientos no puedan hacer un gasto más allá del déficit autorizado, y por tanto, pues los servicios sociales se han quedado sin dinero. Y como la gente sabe, pues cada vez que alguien necesita pedir una ayuda son papeles y papeles y papeles. Sí. Nosotros apostamos también por una renta básica incondicional y universal, que comenzaríamos en una primera etapa solo para las familias que no tienen ningún tipo de ingreso, pero que sería una renta básica que no tuviésemos que condicionar a la presentación de requisitos, de papeles, no, solo por el hecho, ¿no?, de ser persona, uno tiene, y lo llevamos en nuestro programa, ¿no? Creo que ha salido además ahora una ILP que nosotros estamos apoyando para recogida de firmas. Es que no podemos hacer otra cosa. Lo que no podemos permitir es que la gente esté viviendo con 200, con 300 euros al mes y manteniendo familias, cortándoseles el agua, cortándoseles la luz, mientras hay tanto dinero, como decía antes, en otras manos y en muy pocas manos. Eso no es justo. Y hablando de luz, doña Isabel, el tema de la reforma energética, la pobreza energética que hay en España con la subida de la factura de la luz, la gran pesadilla de los españoles. ¿Qué medidas tiene Izquierda Unida para este tema? Nosotros proponemos nacionalizar la energía, ¿no? Las empresas energéticas tienen que estar gestionadas desde lo público y además con bonos sociales y con tarifas según tramos, ¿no? No puede pagar lo mismo, como decía, una familia que está recibiendo una ayuda de 426 euros, que tiene 2 y 3 hijos a su cargo, que otra persona que está, pues, con un sueldo lógico y normal, quiero decir. Tampoco estamos hablando de cosas muy difíciles de entender, ¿no? Pero lo que no se puede seguir permitiendo es la especulación que se ha venido haciendo con el tema de la luz, ¿no? Con esa tremendo especulación, repito, de las empresas privatizadas, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, desde luego, con el tema energético, que debe ser un tema, pues, que debe ser público y gestionado debidamente. Nosotros creemos que desde las instituciones, desde el gobierno, desde los ayuntamientos, la manera que sea, pero en ningún caso estar en manos privadas, ¿no? Y lo mismo hablamos, pues, del tema del agua. Nosotros proponemos que la gestión
cuando menos sea pública, ¿eh? Con un consorcio público europeo, además, que establezca pues eso, pues unos tramos, unos bonos, unas tarifas, dependiendo pues de lo que uno ingrese. Lo que no se puede, repito, es tratar a todo el mundo por igual y además cortarles servicios esenciales, porque está ocurriendo aquí, lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos muchísima gente que nos dice, es que me cortan el agua, me cortan la luz, con niños pequeños, con familiares mayores a su cargo, por no poder pagar. ¿Pero por qué no lo pueden pagar? Porque se han quedado sin empleo, ¿no? Entonces, esto no es lógico y esto no es justo. Si queremos una sociedad, pues evidentemente, que esté pensando en todos y en todas, ¿no? Y no solo en algunos. Y sobre todo, doña Isabel, también enfermos que necesitan la luz para poder conectar algunos aparatos, ¿no? Realmente, que están enfermos y necesitan tener ese aparato, por supuesto, enchufado, y realmente le cortan la luz. En materia de vivienda, que usted es experta en el tema de vivienda, sí. ¿Qué propuestas tiene? Bueno, yo, una de las cosas, cuando me pregunta por qué estás en Izquierda Unida, es porque realmente es el único partido político que en su programa, y lo llevamos también a la Unión Europea porque creemos que es un tema que se debe plantear a nivel de Unión Europea, llevamos todas las demandas de las plataformas de afectados por la hipoteca y recoge aprobar esa ILP, esa iniciativa legislativa popular que se presentó en su día hace un año y que fue rechazada de forma activa por el Partido Popular, que no quiso en absoluto cambiarla, ¿no? Cuando se trataba de un tema muy fácil de arreglar, en el sentido que lo que se pide es la dación en pago, es decir, además retroactiva para la gente que ya perdió su vivienda y sigue teniendo deuda. Oye, yo ya pierdo mi casa, bastante es como para que encima tú me sigas reclamando una deuda, ¿no? Pero no solo eso, sino que esas familias necesitan un sitio donde vivir, por lo tanto hablaríamos de alquileres sociales dentro de esas propias viviendas, ¿no? Pagando como máximo un 30% de lo que esas personas ingresan, o en otras viviendas que nosotros reclamamos deben estar pues a disposición de las familias que no las tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, pero es que en toda la Unión Europea hay más de 11 millones de viviendas vacías. Lo que pasa es que en otros países de Europa la manera en que se gestiona esta es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en países como Holanda o Suecia, el 25 o 30% de las viviendas se dedican a parque público de viviendas para que puedan las familias utilizarlas a un precio razonable, a un precio social. Sí. Y aquí no llegamos al 1%, imagínense, ¿no? Es que hay mucho por hacer en el tema de vivienda. Nosotros desde Izquierda Unida abogamos, ya digo, por apoyar totalmente a las políticas de vivienda a favor de las políticas sociales, sobre todo, y que ninguna familia pueda ser desahuciada mientras dure esta crisis, y buscando soluciones para que esas viviendas vacías, pues lógicamente, se queden pues a disposición de quien no la tiene, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que además me gusta pues destacarlas, ¿no? Porque por coherencia, sobre todo, ¿no? Estoy defendiendo pues un programa en el que se recoge esa lucha social que llevo tanto tiempo haciendo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, es que Izquierda Unida representa las luchas de la calle. Sí. Nosotros estamos con la gente, nosotros no venimos de ser pues profesionales de la política y ahora hemos aquí desembarcado, no. La mayoría de la gente que va en lista somos luchadores que hemos estado sobre todo con la gente, ¿no? ¿Considera que la Unión Europea tiene muchas sedes y mucho gasto? Porque está Estrasburgo, Luxemburgo y Bruselas. Sí. ¿Y lo considera usted como una maquinaria demasiado cara, demasiado burocratizada y debería centralizarse? ¿O sería esto bastante incómodo para determinados países como Francia? Yo creo que sí, que hay que hacer una regeneración democrática, no solo a nivel económico, que por supuesto, sino también incluso como instituciones, ¿no? Entendemos que lo que no puede ser es que el Parlamento Europeo tenga las pocas competencias que tiene, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, se ha cambiado algo, se va a poder elegir al presidente de la Comisión Europea, que aprovecho para decir que nuestro candidato es Alexis Tsipras, es el fundador y líder de Syriza, es un hombre comprometido con la izquierda y que además se enfrentó de forma muy valiente a las políticas de la Troika cuando en Grecia la Troika quitó un gobierno democrático para poner un gobierno tecnócrata. Ese es nuestro líder. Bien, sí, efectivamente, creo que hay muchas cosas que reformar, pero también digo que para hacerlo tenemos que entrar. A mí, cuando en las anteriores elecciones me presenté al Senado, me decían que cómo podía ir al Senado, una institución
que realmente a mí me parece caduca y que debería desaparecer. Y yo decía, pues precisamente para poder apoyar la desaparición tengo que estar dentro, ¿no? O sea, para buscar una solución, primero hay que reconocer que todos formamos parte del problema. Y para bien o para mal, el sistema está como está y hay que cambiarlo, pero desde dentro del sistema, ¿no? Bien, pues lo mismo, creo que sí, que la Unión Europea adolece de muchísimo gasto. Creo que debería de regularse y que no es necesario pues hacer tanto dispendio, ¿no? ¿Qué importancia tiene estas elecciones, doña Isabel, para Canarias? Porque a lo mejor da la impresión de que Europa está muy lejos y en Europa también se votan cosas para nosotros, para Canarias. Muchísima. Es una importancia vital. El REF, el régimen económico y fiscal que se aplica en Canarias, tiene todo que ver con lo que se decide en la Unión Europea. Entonces, es muy importante y lo estamos viendo últimamente con el problema de los tomateros, tiene que ver con el problema de la pesca, tiene que ver con privilegios que nosotros entendemos como la RIC, que no han servido para crear empleo, que han servido para que unos pocos grandes empresarios pues sí, se ahorren una serie de impuestos, en este caso el impuesto a sociedades, y sin embargo, por lo que vemos con las cifras de desempleo, no ha servido para crear empleo. Nosotros abogamos por la desaparición de la RIC, ya digo, no ha servido, no solo no ha servido para crear empleo, se ha destruido empleo y además se ha producido una brecha todavía mayor entre los más pobres y entre los más ricos, con lo cual nosotros en ese sentido abogamos por su desaparición y eso es una cosa muy importante y que se negocia en la Unión Europea, ¿no? Pero no solo eso, todas las políticas medioambientales. Nosotros en Izquierda Unida apoyamos la plataforma por un nuevo modelo energético, ya lo estamos haciendo desde antes de que se creara el nodo aquí en Canarias, porque que se empezó en la península, y apostamos absolutamente por las energías renovables, ¿no? Se nos está intentando hacer creer por Coalición Canaria que ellos están en contra del petróleo, yo no digo que no lo estén, pero ellos quieren introducir el gas. Eso es muy peligroso porque si se introduce el gas ya las renovables se terminan porque la inversión del gas no va a permitir que aparezca luego la otra inversión, la de las renovables, las energías limpias, las que se están aprovechando de ese sol, de esas mareas, de ese viento que tenemos en las islas, ¿no? Bueno, pues todas estas políticas que puedan, la misma política de empleo tiene muchísimo que ver, porque repito, es que muchísimos de los fondos que se están aplicando aquí vienen de la Unión Europea. Entonces, que nadie dude que estas elecciones nos jugamos mucho, sobre todo porque, como decía antes, son 5 años más en los que las políticas que se decidan son las que van a condicionar luego las políticas que aquí se apliquen, ¿no? Y por eso, efectivamente, importantísimo para Canarias el poder decidir quiénes nos van a gobernar y quiénes van a discutir nuestras luchas, ¿no? Allí en la Unión Europea. Por ejemplo, el tema del POSEI, nos contaba la COAG, que nosotros estuvimos reunidos con ellos, agrícolas y ganaderos, que había una reforma que se había hablado con el comisario que vino, pues se trasladó, pero que luego eso quedó en un cajón porque hubo pues una serie de intereses que no quisieron que esto saliera adelante. ¿Por qué? Porque era una reforma que hacía más justo el reparto, ¿no? entre los fondos. ¿Ustedes están a favor de la soberanía alimentaria? Completamente. Creemos que debemos tender a la soberanía alimentaria, pero para eso primero lo que hay que hacer es apoyar al pequeño y al mediano agricultor, ¿no? Y al pequeño y al mediano ganadero. Si nosotros seguimos importando el 95% de los productos, que se dice pronto, el 95% de los productos que nosotros traemos son de fuera y solamente comemos o nos alimentamos con el 5% restante, no tendrá ningún futuro esa soberanía alimentaria que pretendemos. Lo que hay que hacer es ayudar al que está aquí. El REA, que es el régimen especial de abastecimiento, lo que hace es ayudar a productos que vienen de fuera, pues quitándoles las tasas de transporte, los aranceles. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísimos productos que ahora se están trayendo de fuera que se favorece y se paga al intermediario en contra del productor de aquí, ¿verdad? Entonces lo que nosotros proponemos es que se haga un estudio de realmente los productos que se pueden cultivar aquí. Vamos a apoyar a esos y conseguir esa soberanía alimentaria que además tenemos con ese gran turismo y esa cantidad de gente que viene, un mercado muy importante para abastecer, aparte del propio de aquí, ¿no? Que seríamos los canarios y canarias. También tendríamos ese mercado turístico que podríamos abastecer con los productos de la tierra, con la pesca, ¿no? Apoyamos la pesca artesanal, ayudar a la pesca artesanal,
por encima también de, la, de las grandes empresas pesqueras. En políticas dedicadas a la mujer, ¿qué medidas tiene Izquierda Unida? Izquierda Unida lleva un bloque exclusivamente para hablar de la igualdad. De la igualdad no solo de la mujer, sino también de gays, de lesbianas, transexuales, LGTBI en general. El otro día vino el compañero de la lista, que es Javier Sanz, un sociólogo que además ha estado ya trabajando en la Unión Europea como técnico, y es un hombre que tiene muy claro que la igualdad todavía necesita mucho, mucho, mucho que hacer, ¿no? En las políticas de recortes lo que han hecho también es que se han eliminado un montón de medidas que existían, sobre todo para temas de prevención. Por eso el incremento de la violencia machista, sobre todo en los últimos años desde que está el Partido Popular, ¿no? Se han eliminado campañas de educación. Se está, bueno, que escuchar el otro día a Arias Cañete con un discurso machista, que eso, si lo está diciendo el que pretende ser el europarlamentario, el líder europarlamentario del Partido Popular, imagínense, o sea, el ejemplo que se está dando, ¿no? Bueno, nosotros lucharemos para que las políticas de igualdad, ya digo, a favor de todas las minorías, y todavía las mujeres seguimos siéndolo, porque seguimos siendo peor tratadas, peor pagadas por un puesto de trabajo igual que un hombre, y estamos hablando de Europa, imagínense lo que puede ser en otros países, pues esto apoyamos, ya digo, medidas para favorecer, para seguir incrementando la, la consecución de esa igualdad. Tenemos muy claro que las políticas de igualdad se defienden desde la izquierda. A la gente de derechas, al Partido Popular, le interesa la desigualdad. Además, la defienden. Ellos consideran que no todos somos iguales, que hay unos que tienen más derechos que otros por el hecho de haber nacido, pues, en determinadas familias, o por el hecho de tener unas fortunas que les hacen ser, pues, mejores en cuanto a temas económicos. Nosotros apostamos por la igualdad, ya lo digo. Estamos también luchando contra el racismo que se está produciendo a nivel de la Unión Europea, sobre todo con partidos de ultraderecha, ultracatólicos, que se oponen, pues, a estas políticas de igualdad. Estamos defendiendo minorías étnicas y, en este sentido, pues, les invito a que miren esa parte de nuestro programa, porque es un bloque muy interesante que, ya digo, apuesta, pues, por una gran inversión en este tipo de políticas, sobre todo de prevención y de educacionales, ¿no? Porque estas cosas se consiguen siempre y cuando exista una educación desde abajo. Luego, sí, se pueden ir poniendo determinadas, bueno, pues, determinados parches en el sentido de determinados programas con dinero, pero siempre la prevención y la educación es lo más importante, ¿no? En el tema de justicia también se percibe desigualdades, ¿eh? Porque a nivel económico el tema de justicia es bastante importante. Si tienes dinero puedes pagar, si no, un abogado oficio, doña Isabel. Sí. El tema de la justicia el problema se ha acrecentado desde que el señor Gallardón sacó esa ley de las tasas judiciales. Entonces ahora nos encontramos con que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque para conseguir un abogado de oficio en este país tienes que tener un límite del que no puedes pasarte, y el límite no es demasiado alto, quiero decir, estamos hablando de sobre los 1.000 euros, ¿no? Desde el momento en que tú cobres un poquito más, es decir, 1.100, ya te dicen que te pagues tu abogado. Claro, hay gente que no puede pagar el abogado y además el procurador y además encima la tasa judicial, con lo cual se están reduciendo los temas en los tribunales porque la gente no puede pagarlo, y eso es terrible. O sea, si nosotros dejamos que la gente no acceda a la justicia por no poderlo pagar, estamos convirtiéndonos en un país completamente clasista. Pero es lo que decía antes, eso es lo que el Partido Popular quiere, ¿no? O sea, una justicia para ricos y una justicia para pobres. Entonces, completamente en contra de las tasas judiciales. La justicia debería de ser una justicia a la que pudiera acceder cualquiera y no dejar de hacerlo por temas económicos. Y efectivamente apoyamos también, pues, la eliminación de las tasas judiciales, ¿no? Ya esto sería en clave interna. Cuando le dicen que se presenta, cuando la nombran candidata, ¿cómo fue el tema de candidata Izquierda Unida? ¿Fue una asamblea? Coméntenos un poquito, porque determinados partidos ya se eligen a dedo, ¿no? Realmente, sí, los candidatos. Y en Izquierda Unida totalmente diferente, asambleario, al igual que las medidas de su programa electoral. Sí, efectivamente, nosotros somos una organización asamblearia que además hacemos muchísimas asambleas para que todos podamos participar, y cuando se planteó fue por la Asamblea de Las Palmas, de aquí de Gran Canaria,
y se propusieron diversos candidatos y se decidió que fuera yo, ¿no? En aquel momento lo fui como referente social por haber estado con el tema de la lucha de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Yo acepté y enseguida pues presenté mi dimisión en la plataforma como portavoz y como presidenta, que lo era, ¿no? Y ahora pues simplemente soy una más, ¿no? Dentro de la PA. Lo que no voy a hacer es dejar de estar, porque además quiero seguir estando y como abogada también, ¿no? Pero ahora pues ya soy también militante de Izquierda Unida. Consideré que esa confianza que ellos habían depositado en mí tenía que ser además demostrarse también de una forma absolutamente leal con la organización, y ahora soy militante, seguiré trabajando por supuesto en Izquierda Unida. Creo que es la única alternativa de izquierda a la que podemos agarrarnos para salir de esta, y recordemos que el año que viene tenemos una campaña muy importante también a nivel autonómico y municipal y de cabildos, y luego en noviembre las legislativas, o sea, el gobierno de España, y me encantará participar si mis compañeros y compañeras así lo consideran, ¿no? ¿Debería considerarse el voto en estas elecciones obligatorio como en otros países europeos como Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Chipre, doña Isabel? Es un tema que, bueno, da mucho de sí la discusión. Yo personalmente, y es desde luego una opinión personal, creo que no. Creo que debe haber derecho para el que quiera ir a votar y también derecho a abstenerse o a votar en blanco. Lo que sí creo es que tenemos una gran responsabilidad quienes nos presentamos en las listas y quienes estamos al fin y al cabo haciendo política, ¿no? Aunque todos hacemos política, pero bueno, quienes estamos a lo mejor dando la cara y en primera línea, de motivar a la gente, de explicarles, como estamos haciendo aquí, en qué consisten estas elecciones, lo importante que son, pues la necesidad que existe, ¿no? De que participemos, pero bueno, ya de ahí a obligar, yo creo que no, porque al final podría redundar en que la gente fuera a votar de muy malas formas y sin ganas, y yo creo que lo que interesa es sobre todo que la democracia gane por encima de todo, y la democracia incluye incluso a los escépticos y a los que no quieren. ¿Y cómo debemos motivar al electorado para que en estas próximas elecciones no se queden en casa, vayan a votar? Porque tenemos todo el día para ir a votar, ir a la playa, doña Isabel. Bueno, ir a votar cuesta 10 minutos de nuestro tiempo, entonces yo propongo que forme parte de ese día, ¿no? Aparte de la playa, de la fiesta, del campo, de lo que queramos, pero sí darse un salto al colegio electoral. Repito, nuestro voto es único, que nadie nos lo quite, que nadie diga no, es que si yo no voy no pasa nada, porque total, es una pequeña participación, un voto más otro, al final convierten el poder de la gente en la verdadera razón para quitar y poner a los que lo están haciendo, quitar a los que lo están haciendo mal, poner a los que ustedes crean que lo pueden hacer bien. Desde Izquierda Unida creemos que somos la única alternativa ahora mismo real, con un programa fuerte, con un bagaje, con un balance, y les animo a participar para luego también poder criticar, ¿no? Porque claro, no se puede decir todos los políticos son iguales, porque tampoco es cierto, porque hay muchísima gente trabajando en política y haciéndolo muy, muy bien, ¿no? Y porque al fin y al cabo, pues necesitamos llevar esas luchas que hemos estado haciendo en la calle a las urnas, ¿no? Creo que es una lucha también, es un elemento de poder que tenemos la ciudadanía. No lo tiremos por la borda, utilicémoslo, porque esa gran abstención que están dando las encuestas, yo creo que se puede romper todavía. Quedan 5 días, si no recuerdo mal, para poder pedir el voto, y yo lo voy a seguir haciendo hasta el último momento. ¿Qué le diría, tiene usted su cámara, doña Isabel, qué le diría a esa gente joven que vota por primera vez, a los y las jóvenes, chicos y chicas, para que voten sobre todo Izquierda Unida? Y los que no son tan jóvenes también, tiene su cámara para lo que usted estime oportuno. Sobre todo a los jóvenes, lo más importante, que el futuro de ellos está en juego, que si ellos no ejercen ese derecho del que estábamos hablando a ir a votar a las urnas, los mayores, bueno, está muy bien que lo hagamos y lo vamos a hacer, pero no sabremos exactamente cuál es pues lo que ellos quieren, las ideas que ellos quieren. Entonces yo creo que estuve el otro día escuchando un grupo de hip hop que hacía unas letras que eran política, y se lo dije, digo, ustedes están haciendo política, ¿no?, de esta manera. Es verdad que hay que cambiar muchas cosas, es verdad que los jóvenes no entienden la manera que se está haciendo ahora mismo de esta política, que solo cada 4 años te da opción,
pero yo les animo a que participen, a que se informen, a que vayan a nuestras asambleas, que vean que hay muchísima gente joven trabajando por el futuro, y el futuro de ustedes, no dejen que se los quiten. Pues nada, pues muchísimas gracias, doña Isabel Saavedra, candidata de Izquierda Unida, y muchísima suerte para Izquierda Unida en estas próximas elecciones. Suerte. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista con doña Isabel Saavedra, candidata de Izquierda Unida al Parlamento Europeo para estas próximas elecciones del domingo 25 de mayo, haya sido su agrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.